Carlos Ruiz, se encuentra nuestra reportera y compañera Laina Sanguino, que nos trae información acerca de la marcha convocada por sectores de la oposición en rechazo a la decisión de la Asamblea Nacional de allanar la inmunidad parlamentaria de Richard Mardo. Laina, te escuchamos. ¡Se escucha la voz de los exiliados! ¡Vale! ¡Que nos dicen! ¡Vale, estás al aire! Sí, precisamente nosotros estamos acá en esta marcha de la oposición. En estos momentos, Antonio Ledezma ofrece entonces un discurso. Nosotros nos encontramos a lo lateral de lo que es la tarima principal, puesto que hay un grupo de comunicadores allí que se les dio parte del espacio, sin embargo, al sistema de información bolivariano, pues no se le permitió el acceso para poder entonces llevar así detalles de lo que es esta concentración, que además inicialmente se le decía que era una marcha que iba a estar hasta Chacaito, pero en vista de algunos cambios que sucedieron, suponemos a última hora, pues se dio solamente una concentración, como lo dije, acá en Francisco, justamente a la altura de Campo Claro. Nosotros vamos de inmediato a escuchar las impresiones de las personas que acá se encuentran escuchando en estos momentos, también a María Corina Machado. Ellos acá pues escuchan, como decía entonces así, el discurso por parte de las personas que se encuentran acá, por parte de María Corina Machado. Cuénteme, señora, ¿por qué usted está acá? Esta es la hora de los Bueno, escuchan ustedes algunas personas que no quieren declarar, como ya es común a Venezolana de Televisión, algunos de ellos pues se niegan a declarar, pero nosotros vamos también a pulsar, a tratar de pulsar a las opiniones de las personas del por qué están acá, puesto que inicialmente se dice que ellos estarían entonces aquí de alguna manera defendiendo al diputado Richard Mardo. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame, tú que me dijiste que me querías declarar. ¿Por qué estás acá? Los 10 millones de venezolanos sin empleo tienen empleo formal. Bueno, mi amor, si no te lo dice el gobierno central, ese es un abuso, ese es un abuso. Bueno, ustedes están viendo cómo en estos momentos parte de las personas que se encuentran acá nos han arrojado refresco. Bueno, hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos, tratando entonces así de llevar las informaciones. Esto sí sale en la televisión, esto. Pero no sale. ¿Viste lo que nos hicieron? Claro, yo lo vi, vale, yo soy opositor. Esto sí sale. Pero no sale Diosdado Cabello. ¿Pero por qué nos agreden de esa manera? Que se robó todos los reales de la gobernación de Miranda y todavía... Ya va, ok, yo entiendo que ustedes están acá, pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Por qué crees que...? Ok, yo te entiendo, se pasaron. Es verdad. Es correcto que tomen esa... Esto no es correcto, tienes razón, se pasaron, mira, ve, hasta los instrumentos. Soy opositor y hasta los instrumentos, ok. Pero ¿por qué no sale lo de Diosdado Cabello? Que es un corrupto, se lo digo yo, en la cédula de identidad 22. ¿Qué lo dice? 384-531. ¿Por qué dices que Diosdado es un corrupto? ¿Por qué? Te lo digo por todos los reales de la gobernación de Miranda. ¿Qué ha hecho Enrique Capriles Radón? ¿Ah? ¿Qué ha hecho? ¿Qué le manda el gobierno central? ¿Quién es el protector de Miranda? ¿Quién es el tú como oficialista, quién es el protector de la gobernación de Miranda? Elías Agua. Vea, ¿qué hizo Elías Agua cuando era...? Pero ya va, ustedes no están aquí porque están en este caso buscando la forma y la manera de estar con Richard Mardo. Entonces están hablando otras cosas. Estamos apoyando, bueno, pero te doy explicaciones de eso. ¿Qué ha pasado a través de gobernaciones, vea? ¿Qué ha pasado con Diosdado Cabello y qué ha pasado con Enrique Capriles Radón? Dios bendiga Venezuela. Vamos a pulsar también otra de las opiniones de las personas que se encuentran acá. Cuénteme, ¿por qué estar en el día de hoy acá? No te escucho. ¿Por qué usted está en el día de hoy acá? Porque estoy resistiendo. ¿Por qué? De mandingas. ¿Por qué? Estoy resistiendo. ¿A qué?
a la corrupción, al no tener amor al país, a todo lo que son mentiras, a un gobierno que no sirve, a 15 años que quieren quedarse en el poder, antidemocrático, a no creer en las instituciones, a tener cero respeto al ciudadano, a todo eso. Por eso estaban acá defendiendo. Yo voy a votar y a pesar de que nos roban los votos, seguimos aquí y seguiremos resistiendo. Ustedes que estaban acá producto de defender al diputado. No la escucho. Ustedes no están acá precisamente. Dice, ¿no? Decía que una de las convocatorias era porque ustedes estaban defendiendo al diputado Richard Mardo. Nosotros estamos haciendo muchísimas cosas, resistiendo fundamentalmente. Por supuesto que defendemos al diputado Mardo, por supuesto que defendemos la ciudadanía, por supuesto que queremos seguridad en todo sentido, no solo seguridad ciudadana, seguridad legal, que las instituciones funcionen, que los... Eso es lo que queremos. Habemos un grupo mayoritario de venezolanos que queremos que el país funcione y hay un grupo minoritario que ha atrapado al país y nosotros queremos que eso cambie por gente joven como tú, para que tenga futuro. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, parte entonces de lo que ustedes observaron acá en lo que es esta marcha de oposición, como decíamos y como ustedes pudieron ver, de cómo entonces las personas que se encuentran acá, quienes se concentraron en lo que es un campo claro, nos agredieron arrojándonos refrescos mientras buscábamos parte de los testimonios y usando la opinión de el por qué están acá, pues como decíamos, una concentración, una marcha inicialmente, pero que se convirtió en concentración. Es la información que manejamos hasta el momento. Volvemos con ustedes al estudio. Adelante. Bien, agradecemos el reporte y la paciencia de nuestra compañera Leina Sanguino en esta concentración de la oposición. Le pedimos, por supuesto, que tenga mucho cuidado. Veíamos cómo era agredida nuestra compañera de labores de Venezolana de Televisión, el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información.